A punto de iniciar este encuentro, la semifinal entre Vaqueros de Prepa 5 contra Coyotes. Coyotes con un marcador invicto. Este partido se definirá. Tenemos el encuentro de capitanes. ¡Ale, Barrón, León! ¡Oye, Norma! ¡Cómo va, Lisoa! ¡Augusto, Guillermo, Russo y Guanajuato! Para comenzar este encuentro. Todo listo para comenzar esta semifinal en la conferencia metropolitana, me parece. Vaqueros de Prepa 5 recibiendo el Ovoide, que tiene el número 3. Moviendo las piernas que llegaron los equipos de Prepa 6. Quedan aproximadamente por la yarda 40. Todo listo para comenzar el partido. Entra la ofensiva de los Vaqueros para su primera jugada de este encuentro. Se la dan a su corredor número 3, que tiene un gran avance. Parece que tiene el primero y 10. Primero y 10 por avanzar para el equipo de Vaqueros. Movimiento número 19, se le dan. Moviendo las piernas. Tiene el primero y 10 nuevamente. Gran avance para el equipo de Vaqueros en estas dos primeras jugadas. Primero y 10 yardas por avanzar nuevamente para el equipo de Vaqueros. Movimiento ahora es el número 17, pero se la dejan a su corredor y la defensiva. Gran tajeo de la defensiva, gran reacción de ese número 66, número 4. Tendrá segunda oportunidad, unas 12 yardas por avanzar. Aproximadamente por avanzar, regresando tras un tiempo pedido por el equipo de Vaqueros. Así que va a lanzar pase, lanza pase y se le va de las manos a ese número 13. Vendrá tercera y las mismas yardas por avanzar. Tercera y 12 yardas aproximadamente por avanzar. A lanzar pase, lanza el pase, lo tiene el número 84, parece que se queda cerca para tener el touchdown. Vendrá primera y gol. Primera y gol, un par de yardas nada más por avanzar. Movimiento del número 19, se lo dejan a su receptor, sigue moviendo las piernas y parece que tiene el touchdown. Vendrá el punto extra por parte de Vaqueros. Casi llegan a taparla, pero el punto extra es bueno. 7-0, favor Vaqueros. Vendrá la patada de kickoff. Planteando el número 55 de parte de Vaqueros. Se le pasa la bola al ese número 10. Aquí tiene el touchback. Tendrá la primera oportunidad. Entra la ofensiva de Coyotes para su primer jugada de este encuentro.
número 3. Parece que le iba a hacer personal, pero se la dan a su corredor número 11. Muévelas. Parece que mueve las cadenas y tiene el primero y 10. Primera oportunidad y 10 por avanzar. Se la dan a su corredor número 4. Sigue moviendo las piernas. Parece que se queda corto para tener el primero y 10. Queda como una yarda. 2 yardas exactamente. Vendrá segunda oportunidad. Segunda oportunidad. Parece que una yarda. Una yarda por avanzar. Se la vuelven a dar a su corredor y para aquí en el primero y 10. Un poco más. Mueven las cadenas. Primero y 10 yardas por avanzar. Se la dan a su corredor. Ahora es el número, jugador número 11, pero se cierra la defensiva. Y les deja un avance de unas 3 yardas aproximadamente. Vendrá segunda oportunidad. Segunda oportunidad. Se la entregan a su corredor. Hace algunos cortes con unos movimientos y tiene el primero y 10. Gran acarreo de ese jugador número 11. Primera oportunidad. La hace personal el quarterback, pero se cierra la defensiva. Es el número 59 y el número 26 del equipo de vaqueros. No lo dejen avanzar. Dejan avanzar nada, aproximadamente nada más una yarda. Tendrá segunda oportunidad. Segunda oportunidad. Se la dejan ir a su corredor, pero el defensivo número 90 logra hacer una tacleada. No le deja avanzar muchas yardas. Tendrá tercera oportunidad. Tercera oportunidad. Aproximadamente 7 yardas por avanzar. Se lo da, se lo entrega a su corredor y parece que tiene el primero y 10 un poco más. El primero y gol el equipo de Coyotes. Primero y gol para el equipo de Coyotes. La defensiva se cierra. Gran jugada de ese número 26. Tendrá segunda oportunidad. Segundo y gol. La hace personal el quarterback número 9. Se vuelve a cerrar la defensiva. Tercer y gol. A ver, veremos si Coyotes da una sorpresa. Hacen una reversible. Parece que se quedó cerca de tener. Tienen allá robo, pero hay pañuelos en la jugada. Vamos a ver qué indican los oficiales. Parece que es un procedimiento ilegal en contra de Coyotes. Se va a repetir tercera oportunidad. Tercera oportunidad. Largo por avanzar. Es un castigo cometido por de Coyotes. Parece que hay un pañuelo. Y es en contra de Coyotes. Y la cuarta oportunidad. Tercera oportunidad y largo por avanzar para el equipo de Coyotes. Se la dan a su corredor número 11, pero no va a llegar. Tendrá cuarta oportunidad. Cuarta oportunidad. Parece que van a hacer el gol de campo.
35. Entra la ofensiva de Vaqueros tras un balón, pues una patada que taparon, la recuperó el número 90 y llegaron hasta la yarda 45. Se la dejan ir a su corredor, pero la defensiva se cerró. Gran trabajo de ese número 97, el número 60 me parece, 66, de la segunda oportunidad. Segunda oportunidad, lanza pase, el pase es completo. Parece que tienen unas y quedan en la yarda. Parece que tienen unas 7 yardas. Es la tercera oportunidad. Tercera oportunidad y 3 yardas por avanzar para el equipo de Vaqueros. Se la dejan ir a jugador número 1, pero la defensiva. La defensiva no la deja avanzar, no la deja avanzar, parece que una yarda, media yarda. Vendrá cuarta oportunidad. Cuarta oportunidad, me parece que yarda y media por avanzar. El movimiento, el número 19, se la dejan ir a su corredor número 20, que tiene el primero y 10. Un poco más. Quedan cerca de tener el primero y gol. Primero y 10 por avanzar. Cerca de la yarda 25. Se la dejan ir otra vez a su corredor. Y tiene el touchdown. Touchdown para el equipo de Vaqueros de Prepa 5. Una carrera del número 20. Abrió el hueco. Gran jugada de la ofensiva de Vaqueros. Van a intentar el punto extra. Punto extra es bueno, 14-0, favor Vaqueros de Prepa 5. Patada de kickoff. Marcador actual 14 puntos para el equipo de Vaqueros. La tiene su jugador número 15 de Coyotes. Y queda a la altura de la yarda, parece que 31. Contra la ofensiva de Coyotes. Movimiento del número 51. Especiales, lanzan un pañuelo. No, parece que es en contra de Coyotes. Es en contra de Coyotes. Un tiempo fuera pedido. Primero y largo para el equipo de Coyotes. Nuevamente otro castigo. Parece que es en contra del equipo de Coyotes. Oportunidad larga por avanzar, se la dan a su corredor, tiene un gran avance, pero parece que todavía no alcanza a llegar al primero y 10. Entonces vendrá la segunda oportunidad. Segunda oportunidad, se la vuelven a dar a su corredor, se abre el hueco y tiene el primero y 10 el equipo de Coyotes.
primera oportunidad para Coyotes, primero 10 por avanzar. Se la vuelven a dejar ahí a su corredor. Esta vez fue su corredor número 4. Se queda cerca de tener el primero y 10. La segunda oportunidad y una yarda por avanzar. Segunda oportunidad y una yarda por avanzar. Cada vez unida a su corredor, pero es detenido atrás por el número 54. Vendrá la tercera oportunidad. Tercera oportunidad. Se la dejan ir otra vez a su corredor. Ahora parece que sí tiene el. Tiene el primero y 10. Mueven las cadenas. Se abrió el hueco. Gran trabajo de su línea ofensiva. Un tacleo, sigue moviendo las piernas, parece que nuevamente tiene el primero y 10. Gran jugada de ese jugador número 11. Primero y 10 por avanzar. Se la dan a su corredor, se cierra la defensiva. Un trabajo desde el número 44, número 26, que no dejan avanzar ni una sola yarda. Vendrá segunda oportunidad. Grande. Tiene el primero y 10 otra vez el equipo de Coyotes. Gran jugada de la ofensiva. Poco a poco va avanzando el equipo. Se va a poner a su corredor. El gran tracleo de ese número 5. Queda un poco tocado el número 11. La segunda oportunidad de 11 yardas por avanzar. Segunda oportunidad, 11 yardas por avanzar. Tercera oportunidad, 8 yardas por avanzar. Se ajusta a la ofensiva. Parece que la hace personal el quarterback, pero no logra llegar. La cuarta oportunidad. Parece que se la van a jugar en cuarta. Es dar todo por el todo. La semifinal. Lanza pase. Le queda un poco alto al número 44. Lo tenía en sus manos, pero no lo logra atrapar. Entrará a la ofensiva de Vaqueros. Primera oportunidad para el equipo de Vaqueros. Segunda oportunidad, 9 yardas por avanzar para el equipo de Vaqueros. Se la dan a su corredor. La tercera oportunidad, tercera y unas 3 yardas por avanzar. Tercera oportunidad, aproximadamente unas 4 yardas por avanzar. Se
queda cerca de tener el primero y 10. Será cuarta y 1. Cuarta oportunidad, una yarda por avanzar. Parece que entra el equipo de despeje. Una patada muy corta. Vendrá primera oportunidad para el equipo de Coyotes. Primera oportunidad para el equipo de los Coyotes. Inician en la yarda 35. Un gran corte de ese, del corredor, y parece que tiene el primero y 10. Mueve las cadenas. Hay un pañuelo en la jugada. Oportunidad. Segunda oportunidad, unas 6 yardas aproximadamente por avanzar. La hace personal el quarterback. Se va a quedar cerca de tener el primero y 10. Es que hay un jugador lastimado de Vaqueros, el número 51, queda un poco tocado. Tercera oportunidad y unas 2 yardas por avanzar. Se la dejan ir a su corredor. Parece que tiene el primero y 10. Tiene el primero y gol. Nuevamente tiene el primero y gol el equipo de Coyotes. Vienen con la ambición de anotar primer touchdown del encuentro. Primer y gol. Se lo dejan ir a su corredor, número 11. Y tiene el touchdown. Gran jugada ofensiva del equipo de Coyotes. Este, el encuentro se pone 14 puntos a 6. Vendrá el punto extra. Tiene el intento de punto extra. Y es bueno, 14 a 7. Se empieza a poner interesante el encuentro. Serán los equipos especiales para la patada de chicos. Tiene la patada de chicos. 14-7 el marcador al momento. Tiene el número 24. Parece que hay un pañuelo en el terreno de juego. Contra la ofensiva del equipo de Vaqueros. Lanza el pase, lo tiene el número 0. Sigue moviendo las piernas y tiene el primero y 10 y un poco más. Gran jugada de esos defensivos número 66 y el número 97, me parece. Gran jugada del equipo de Coyotes. Vendrá segunda oportunidad y 8 por avanzar. Segunda y 8 para Vaqueros.
pase y el pase es casi interceptado. Se queda un poco lejos al jugador. Vendrá tercera oportunidad. El oficial indica que le restan 2 minutos de juego a este encuentro. Tercera y 8 yardas por avanzar. Lanza pase y el pase es interceptado. Parece que no. Estuvo a punto de ser interceptado. Va a ser una gran jugada de ese jugador número 10. Tendrá cuarta oportunidad. Cuarta oportunidad. Entra el equipo de los equipos especiales. Es que le pegaron al pateador. Down, 5 yardas por avanzar. Así quedó el castigo. 4 y 5. Tendrá nada, cambia, viene la patada de despeje. No logran hacer el tacleo en la primera. Parece que hay un balón suelto. Ya había terminado la jugada. Contra la ofensiva de Coyotes, primera oportunidad. Se le dan a su corredor número 4 y se queda. Sí. Tiene unas 7 yardas en la jugada. Vendrá segunda oportunidad. Segunda y 3 yardas por avanzar. Se la dejan ir a su corredor. Se queda. Tiene el primero y 10. Tiene el primero y 10 el equipo de Coyotes, pero se queda lastimado el jugador número 59. Equipo de vaqueros. Se va del terreno del juego un jugador, el jugador número 59, queda lastimado. Esperemos se encuentre bien en el partido. Quedan 53 segundos para que termine la primera mitad. Primera y 10. Gran reacción de la defensiva. Gran tacleo del número 32 y ese número 54 de defensivos de vaqueros. Tiempo fuera pedido. Segunda oportunidad, 11 yardas por avanzar. 34 segundos le quedan este encuentro y sin tiempo fuera. Gran acarreo de ese número 23. Tiene el primero y 10. El tiempo sigue corriendo. Se la vuelven a dar a su corredor. Sigue moviendo las piernas. Rompe algunos tacleos. Vuelve a tener el primero y 10. Ya no hay tiempo fuera. El tiempo sigue corriendo. ¡14 segundos le quedan este encuentro! Quedan 11 segundos este encuentro. Se la vuelven a dar a su corredor número 23. Y parece que se queda cerca de tener el primero y 10. Tiene el primero y 10, mueven las cadenas. Y ahí
castigos en... Los oficiales, no estaba lista la ofensiva, al parecer. Ahí caen tres pañuelos en el terreno de juego, esperamos a ver qué dicen los oficiales. Y es en contra de Coyotes. Finaliza esta segunda mitad, esta primera mitad. Iremos al descanso con un marcador de 14-7 favor el equipo de Vaqueros de Prepa Centro. Pero la de punto de comenzar la segunda mitad. Marcador 14-7 a favor del equipo de Vaqueros. Va a iniciar el equipo de Coyotes, la ofensiva. Todo listo para comenzar esta segunda mitad, este tercer cuarto. Hace la patada. El jugador número 15. Queda por la yarda 28. Primera oportunidad para el equipo de Coyotes. Primera jugada en este tercer cuarto. Segunda oportunidad y 4 yardas por avanzar. Se le entregan a su corredor, pero la defensiva se cierra. Tiene nada más un avance de 1 yarda. Vendrá tercera oportunidad. Tercera oportunidad. Ya que fue un pase adelantado, se considera como pase incompleto. Cuarto, la cuarta oportunidad. Parece que el equipo de Coyotes va a decidir patear. La bola y queda quedan en la yarda 15, por la yarda, en la yarda 10, ¿sí? Vendrá primera oportunidad para Vaquero. Primera oportunidad para el equipo de Vaqueros. Es una jugada reversible. Primera oportunidad. Mueven las cadenas el equipo de Vaqueros. Tiene un avance de unas 3 yardas. Segunda oportunidad, 7 por avanzar. Está en la ofensiva. Se le entregan a su corredor, se abre el hueco, rompe algunas tacleadas. Unas 7 yardas
Se va a quedar muy cerca para tener el primero y 10. Y tienen el primero y 10 Vaqueros. Les dieron el primero y 10. Quedaron tan cerca que la hace personal el quarterback, pero se cierra la defensiva. Segunda y 9 yardas por avanzar. Van a avanzar pase. La hace personal el quarterback. Tercera oportunidad y unas 3 yardas por avanzar. Más 4 yardas, parece. Movimiento número 34. Se la dejan ir a su corredor. Parece que tiene el primero y 10. Primero y 10 yardas por avanzar. Entregan a su corredor, pero va a tener un avance de unas 2 yardas. Segundo y 8. Segunda oportunidad de 8 yardas por avanzar. Lanzan pase. El pase es casi interceptado. Se tenía en sus manos. Vendrá tercera oportunidad. Tercera oportunidad. Las mismas yardas por avanzar. Lanza pase, el pase es completo con el número 84. Parece que tiene el primero y 10. Mueven las cadenas. Primero y 10 yardas por avanzar. El número de Vaqueros. No. La reacción de ese número 11. Tendrá segunda oportunidad. Lanza pase, tiene al hombre el número 19. Tiene esa recepción. Pero hay un castigo en el terreno de juego. Y es en contra de la defensiva. Tienen el primero y 10. Primera oportunidad, muy cerca de... Lanzan pase, el pase es completo con el número 20. Tiene el primero y gol. Fue detenido antes de llegar, una yarda antes de llegar al touchdown. Tienen el primero y gol, muy cerca de volver a anotar. Primero y gol, se la dan a su corredor. Y tiene el touchdown. Veintisiete. El marcador. Vendrá el intento de punto extra. Viene el intento de punto extra. Punto extra es bueno, 21-7. A favor el equipo de Vaqueros. Vendrá la patada de kickoff. Al momento 21-7 a favor el equipo de Vaqueros. Primera oportunidad para el equipo de Coyotes. Se
se lo entregan a su corredor. Tiene un avance de unas 2 yardas, vendrá segunda oportunidad. Segunda oportunidad, 2 yardas por avanzar, 8 yardas por avanzar, pero es capturado atrás de la línea de golpeo. Vendrá segunda, tercera oportunidad y 11 yardas por avanzar. Tercera y 11. Es una jugada adaptativa, pierde el balón. Y lo recupera el equipo de Vaqueros de Prepa 5. Entra la ofensiva de Vaqueros. Es primera y... parece primera y gol. Lanza pase, tiene al hombre y es touchdown. Marcador 27-7. Grandes jugadas defensivas y ofensivas del equipo de Vaqueros. Aprovecharon el error de Coyotes. Vendrá el intento de punto extra. El punto extra es... falla en el punto extra, pero aún así el marcador es 27-7. 27-7. Viene la patada de Kiko. Tiene el número 11. Y quedan en la yarda 54, me parece. Viene la ofensiva de Coyotes. Entra la ofensiva de Coyotes para su primera oportunidad. Lanza pase, viene al hombre. Y pase es completo. Primera oportunidad para el equipo de Coyotes. Primera oportunidad para el equipo de Coyotes. Se la dejan ir a su corredor. El corredor número 4, pero la defensiva se cierra. Gran taclada ese número 99 y 44. Gran dupla. Vendrá segunda oportunidad y 8 por avanzar. Segunda oportunidad y 8 por avanzar. Se la dan a su corredor. Pero es tacleado atrás de la línea de golpeo. Vendrá tercera oportunidad y 11 por avanzar. Tercera oportunidad y 11 yardas por avanzar. Lanza pase y el pase es casi interceptado. Es casi interceptado. El pase es interceptado. Vendrá la ofensiva de Vaqueros. Viene el equipo de Vaqueros para su primera oportunidad. Es una intercepción. La hace personal el jugador número 8, pero se cierra la defensiva. Gran jugada de ese número 21 y el número 4. Se taclean atrás de la línea de golpeo. Vendrá segunda oportunidad y 11 yardas por avanzar. Segunda oportunidad y 11 yardas por avanzar. El equipo de Coyotes viene invicto. Y Vaqueros parece que nada más perdió un juego contra... y fue justo contra el equipo de Coyotes. Pierde la bola y... pierde la bola y parece que la recupera. La recupera Coyotes. Con esta jugada, con la jugada anterior que recuperaron el ovoide, termina el tercer cuarto. Entramos al último cuarto de este gran partido, de esta semifinal. Queda libre el número 10. Parece que tiene el primero y 10 y es touchdown. Touchdown para el equipo de Coyotes.
7 a 13. Gran carrera del ese número. Gran jugada de la ofensiva. Gran jugada de la ofensiva. Tendrá el intento de punto extra. Intento de punto extra y es malo. 27-13 el marcador hasta el momento. Viene la patada de Kiko. Marcador actual 27-13. Comentábamos que el equipo de Coyotes era el equipo invicto. Los Vaqueros de Prepa 5 venían con una racha invicta, pero el único partido que perdieron fue contra Coyotes. Tienen ahora en semifinal la revancha. Pierde el balón número 19, lo recupera, sigue moviendo las piernas y queda aproximadamente en la yarda 39. Contra la ofensiva de Vaqueros para su primera jugada de este cuarto. Lanza pase, lo tiene el número 17. Tiene un avance de unas 2 yardas. Segunda y 9 yardas por avanzar. Lanzan pase, lo captura entre el alboroto el número 20. Tiene el primero y 10. Mueven las cadenas, primera oportunidad y 10 yardas por avanzar. Lo hace personal el coreback. Tiene el primero y 10. Y un poco más. Mueven las cadenas. Primera oportunidad. 10 yardas por avanzar. Sale lastimado el jugador número 8 del equipo de Vaqueros. Lo hace personal el jugador número 12. Segunda oportunidad, 2 yardas por avanzar. Muy pocos castigos hemos visto por parte del equipo de Vaqueros. Han avanzado bien. Un error del centro. Vendrá tercera oportunidad. Tercera oportunidad. Unas 12 yardas. 11-12 yardas por avanzar. Presión, tienen presión, pero aún así lanza el pase. Es pase incompleto. Tendrá cuarta oportunidad. Cuarta oportunidad, unas 12 yardas por avanzar. Parece que la van a patear. Oportunidad, no, primera oportunidad para el equipo de Coyotes. Lanzan pase, el pase es completo con el número 18. Tienen el primero y 10. Gran pase. Tienen el primero y 10. Lanzan pase, lo tiene el número 10. La segunda oportunidad. Segunda oportunidad. Parece que una yarda por avanzar. Lanza pase, el pase es completo con el número, con ese número 3, gran recepción, mueven las cadenas. Primera oportunidad. Lanzan pase. Se le cae el receptor. Estaba solo el receptor. La segunda oportunidad, las mismas 10 yardas por avanzar. Segunda oportunidad, las mismas 10 yardas por avanzar. La hace personal el coreback. Tercera oportunidad. Lanza el pase. El pase es completo con el número 18. Tienen el primero y 10. Mueven las cadenas. El equipo de Coyotes está sorprendiendo con los pases. Vuelan algunos pañuelos. Antes del contacto ya había volado un pañuelo y después del contacto voló otro.
queda el jugador lastimado. Vamos a ver qué dicen los oficiales. Oficialmente legal en contra de la ofensiva, un foul personal en contra de la defensiva. Será primera oportunidad para Coyotes. Será primer y gol para Coyotes. Sale el jugador número 11 lastimado tras un golpe. Esperemos se encuentre bien. Continuamos, primera y 10 para el equipo de Coyotes. Hace personal el quarterback. Me parece que tiene el primer y gol. Sí, tiene el primer y gol. No, queda cerca de tener el primer y gol. En el primer y gol, nuevamente el quarterback. La hace personal. Y es touchdown. Touchdown para el equipo de Vaqueros. 27-19. Viene la conversión. Van a intentar la conversión de dos puntos. La conversión es buena. 27-21. El marcador hasta el momento. Viene la patada de kickoff. Marcador actual 27-21 favor Vaqueros hasta el momento. El equipo de Coyotes, esperemos, veremos si vuelve a anotar y para la defensiva. Deja botar el balón, es touchback. Vendrá la ofensiva de Vaqueros. Entra la ofensiva de Vaqueros. Es decisivo que paren el equipo de Coyotes para poder buscar el empate. Con un tiempo fuera. Movimiento del número, el jugador número 1. La hace personal el número 12, pero gran tacleo de ese número 66. Gran reacción de la defensiva. Lo taclea. Sí, lo tacleó mucho antes de. Tendrá segunda oportunidad y unas 13 yardas por avanzar. Oportunidad, 13 yardas por avanzar. Movimiento del número 19. Buscan el pase, pero mucha presión de la defensiva. Es capturado atrás de la línea de golpeo por el número 92. Tercera oportunidad y largo por avanzar. La defensiva reaccionó. Conscientes de que están en las semifinales, dar todo por el todo. Lanza pase, pase es incompleto, vendrá cuarta oportunidad. Cuarta oportunidad, largo por avanzar. Un tiempo fuera pedido. Cuarta oportunidad, largo por avanzar. Muy corta. Primera oportunidad para el equipo de Coyotes. Primero y 10 por avanzar. Inician en la yarda. La yarda 44. Se la dejan ir a su corredor. Un avance de unas 3 yardas. Una segunda oportunidad. Segunda oportunidad. Unas
7 yardas por avanzar. La hace personal el quarterback. Sigue moviendo las piernas. Se queda cerca para tener el primer down. Tercera oportunidad. Tercera oportunidad. Van a buscar el pase. No tiene presión el quarterback. Se barre. Vamos a ver qué dicen los oficiales. Va a estar muy cerca de la primera oportunidad. Y tiene el primero y 10. Mueve las cadenas. Tiene una oportunidad, 10 yardas por avanzar. Se la dan a su corredor, se abre el hueco, sigue moviendo las piernas y parece que tiene otra vez el primero y 10. Mueven las cadenas. Primera oportunidad con el equipo de Coyotes. Se la vuelven a dar a su corredor, se abre el hueco, hace algunos movimientos. Se queda cerca de tener el primer down. Segunda oportunidad. Sale lastimado el jugador número 44 del equipo de Vaqueros. Es segunda y una yarda por avanzar. La hace personal el jugador número 9. Tiene el primero y 10 un poco más. Y tiene el touchdown. Touchdown para Vaqueros. Se empata el marcador. 27-7. 27-7 el marcador hasta el momento. Vendrá, veremos si se la juegan en conversión o viene el punto extra. Viene el intento de punto extra. Parece que hay un tiempo fuera pedido antes de hay un tiempo fuera pedido. Se va a repetir el punto extra. El marcador actual 27-7. 27-27 el marcador. El punto extra es bueno. 28-27 le dieron la vuelta a este encuentro. 28-27 este encuentro le dieron la vuelta. Tendrá la patada de Kiko. Sí, para que se ponga a chingar el cierre, güey. No te dejes que el ritmo te ponga la mano. Viene la patada de Kiko. Marcador actual 28-27. Favor, el equipo de Coyotes. Le dio la vuelta al encuentro. Gran juego estamos teniendo aquí en el campo 4 de CU. Número 19 se barrió y quedan funcionalmente en la yarda 28, pero hay un pañuelo en el terreno de juego. Entra la ofensiva de Vaqueros. Dejar todo en el campo, semifinal. Movimiento, se la dejan a su corredor número 20, suelta el balón. Parece que la recupera Coyotes. ¡Qué encuentro! Ofensiva de Coyotes. Es un balón recuperado. Gran partido para Coyotes. Dejan el balón a su corredor. Sigue los bloqueos. Tiene aproximadamente unas 5 o 6 yardas. Tendrá segunda oportunidad. Gran encuentro.
encuentro estamos teniendo en este momento. Se la dejan ir a su corredor. Es detenido por el número 90. Un avance de una yarda solamente, será tercera y 3 yardas por avanzar. Tercera oportunidad. Se la dejan a su corredor, pero la defensiva se cierra. Gran trabajo de la línea ofensiva y del número 26, la línea defensiva y del número 26. Tendrá cuarta oportunidad. Cuarta oportunidad, se la van a jugar. Un retraso de juego en contra del equipo de Coyotes. Tendrá cuarta oportunidad. Cuarta oportunidad. 8 yardas por avanzar. Hace personal el quarterback. Me parece que van a medir, van a traer las cadenas. Importante decisión aquí. Aquí podría estar el juego para todos los equipos. Traen las cadenas. Primero y 10 el equipo de Coyotes. La hace personal el quarterback. La defensiva se reacciona rápido. Taclean atrás de la línea de golpeo. Vendrá segunda y 11. Segunda oportunidad. 11 yardas por avanzar. Se la dan a su corredor número 23. Encuentra el hueco, pero parece que hay unos pañuelos. Es que hay un alboroto ahí por saber quién tiene o no el balón. Holding en contra de la ofensiva. Dos castigos de parte del equipo de Coyotes. Parece que se va a repetir segunda oportunidad y va a ser segunda y largo. Segunda oportunidad, segunda y largo por avanzar. Menos de información victoria. De Coyotes, 28 puntos, 27 se llevó la victoria. Coyotes va a la final. La final va a ser un partido de invictos. Centinelas contra Coyotes. Gran partido de parte de Coyotes. Gran juego por parte de los dos equipos.
y damos finalizado por este encuentro. Muchas gracias.